Bienvenido además a mi canal, yo soy Agus y en el video le vengo a traer un video de probando productos nuevos. Tengo muchos productos que estuve acumulando de maquillaje y los quería probar con ustedes. Yo ya les di una ojeadita, ya los estuve probando porque las primeras impresiones no son lo mío. Siempre termino después descubriendo algo más. Así que ya los estuve probando dos o tres veces y ahora les vengo a contar todo y a mostrar para que ustedes también puedan ver. Así que si les interesa, quédense viendo el video, no olviden suscribirse en el botoncito que está acá abajo. Por favor, que me ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos con el video. Primero que voy a estar probando son dos bases y en realidad les iba a mostrar solamente esta, que es la de ELF, pero me acordé que tengo esta de Natura que no la probé nunca, nunca, nunca. Esta es la de ELF. No sé exactamente cómo se llama, pero es súper famosa y la pueden reconocer solamente por el empaque. Esta es en el tono porcelain y les deja... Yo ya estuve probando estos productos y se van a enamorar. Les juro que aprovechenla. La verdad es que no sé cuánto se tardará el potecito porque parece gordito, parece grande, pero ya me parece que se está acabando y lo uso súper poquitas veces. Así que voy a usar muy, muy, muy poquito. Y lo que voy a hacer es aplicar en la mitad de la cara esta del y en la otra mitad de la cara la de Natura, si pueden verla. Voy a aplicar en esta mitad. Bueno, ahí estaría la primera mitad de la cara aplicada con la base de ELF. Les voy a ir contando un poquitito sobre cada producto. Esta base la estuve usando bastante desde que me la traje de Chile, la conseguí ahí. Le tenía muchas, muchas ganas a esta base porque había escuchado muy buenas reseñas. Y además de que, les digo la verdad, me enamoró el packaging. Me encantó esta base, les juro que superó todas mis expectativas. Y deja la piel súper, súper perfecta. Yo creo que porcelain es el tono, pero les juro que deja la piel súper suave como porcelana. Nunca me había pasado esto con una base. Me deja la cara muy, 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 muy perfecta y hace que dé un montón el maquillaje. Cuando se empiece a ir no te deja ni restos, ni manchas, ni nada por el estilo. Estoy muy, muy, muy enamorada de esta base. No sé cuánto se consigue acá, pero la recomiendo y le doy un súper, súper, súper 10. Y yo ya me quiero comprar otra para tener porque amé, amé, amé. Y sabemos que ELF es una marca súper económica. Pero bueno, en la otra es de Natura, que esta es muy, muy, muy brillosa. No sé si podrán observar en la cámara, pero tiene muchos, muchos destellitos, así que eso un poco me preocupa porque tengo la piel seca, pero no me gusta mucho este efecto. Para los que tienen la piel grasa, definitivamente no se las recomiendo. Dice agite antes de usar. Base líquida, efecto tensor. Tiene factor de protección 15 y dice acabado radiante. Así que yo creo que esta en el verano puede andar mejor. Pero bueno, vamos a estar probándola. Bueno, el tono, no sé, este es en el tono, no sabría decir. Bueno, no, es como que no tiene tono, la verdad. Pero bueno, esta la verdad es que me la regalaron y la noto súper naranja. Esta me la regalaron y no la usé nunca, así que la estoy probando acá con ustedes. Bueno, al parecer se adapta bastante al tono de la piel, porque no sé si pueden observar que no me está dejando naranja ni un tono más oscuro. Ah, por eso debe ser que tiene un solo tono, porque se debe adaptar a la nada tampoco, pero debe tener un solo tono porque no lo dice. Pero bueno, se adapta bastante bien a la piel. No cubre demasiado y no sé si es que mi piel es muy, muy seca, pero yo no noto mayores brillos ni nada por el estilo. Tendría que probarla un poquitito más, pero no está mal. No cubre tanto, así que me parece que para el día a día. Estoy segura que esa base de Natura es mucho más cara que esta de ELF, consiguiéndola acá. Así que yo me tiro más por la de ELF. Pasando al corrector. Tengo este corrector nuevo, o no es nuevo, pero lo tenía hace un montón y nunca lo había probado. Es en el tono yellow, o sea amarillo, y la verdad que esperaba un poquito más de este corrector. Ya lo estuve probando, es el Clear High Definition
de la marca Elf. Marca, estos correctores son súper súper famosos. Se pueden ver cómo es el pincelito que viene. Es muy 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 raro, la verdad que no lo había visto en ningún otro corrector. Y se lo voy a estar aplicando para que puedan verlo. La verdad es que me cuesta bastante sacar producto porque lo aprieto y ni siquiera sale. Y miren cómo sale, no sale muy prolijo. No sé si es que el mío me vino medio medio. Bueno, miren, el color no me gusta para nada. A mí ya de por sí los colores amarillos no me quedan bien en el rostro porque me queda, se nota mucho la diferencia. Pero se supone que el amarillo es para iluminar. Así que lo que yo hago estos días que lo estuve aplicando es aplicarlo y después pasarle mi corrector, que es más tirando al blanco. Que va sí o sí una capa de corrector común, porque si no... Pero bueno, por el momento no me gustó demasiado. Además de que, si pueden ver ahí, me marca bastante las ojeras. Voy a aplicar igual corrector, me parece que lo voy a regalar porque no me gusta para nada. Estoy buscando un buen corrector, chicas, si me tienen alguno para recomendarme. Bien, voy a sellar todo con este polvo, también de LA Girl, que es de la marca esta High Definition. Y que este polvo también me desilusionó un poco porque lo estuve usando y no sé si es que yo me apliqué. Pero en las fotos con flash se notaban los restos del producto. Y yo no soy de exagerar con las cosas. Y se notaban los restos del producto en la foto. Y menos mal que me saqué una foto con flash antes de salir de mi casa porque... y de todas maneras, mirándome al espejo no se notaba. Otra cosa que no me gustó, que si pueden ver... Lo acaba de abrir y huele a polvo por todas partes. Eso no me pasaba con el de Rimmel London. Voy a tomar desde acá el producto. No sé si pueden ver que huele a polvo por todos lados. Pero bueno, voy a estar aplicando muy, muy poquito para sellar. La verdad que me decepcionó un poco. Yo había probado varias cosas de LA Girl y me encantaban. Y estos productos son súper famosos y pensé que me iban a ir mejor. Pero bueno, no. Voy a pasar a hacer mis cejas con este nuevo productito de NYX, que es el Tape and Frame, que es una pomada que fue la que sacó justo después de que Anastasia sacó sus propias pomadas de Anastasia. Y quise probarlo. Este ya se lo mostré en un haul. Es en el tono número 2, chocolate. Y les digo la verdad, quería una pomada súper súper rápido y esta era la única que conseguí en Córdoba y no es muy muy de mi tono. Les voy a estar mostrando. Se ve parecida, se ve como que va a quedar bien, pero aplicado en la piel es un poco rojiza y no me favorece demasiado. Me parece que me iría mejor con una un poquito más para pelos rubios. Pero bueno, les voy a estar mostrando cómo se aplica y les voy a contar del producto en sí. La verdad es que me gustó muchísimo. No tienen la pigmentación que tienen los de Anastasia. Es para algo un poquito más natural, me parece. Lo que sí me pareció bastante competente es el precio que tiene. Yo lo pagué 350... No, salía 350 pesos y con el 20% de descuento que tenían en la tienda... Lo pagué creo que 200, comparado con el de Anastasia que ya está casi en los 1000. Estuve viendo que lo venden en 800, 600 pesos. Obviamente que la variedad de tonos es mucho mayor, que son un poco más difíciles de conseguir los de Anastasia. Pero bueno, nada, la verdad es que me gusta. Este es el tono, es un poquito rojizo como les digo, pero la verdad es que zafa. La verdad es que me gustó mucho. Y sí me gustaría probar un colorcito un poquito más claro, aunque la verdad es que me dan un poquitito de ganas de invertir un poco más en el de Anastasia. Así que lo estoy analizando. Bueno, yo me contorné un poquitito la cara porque no tenía nada nuevo para mostrar. El último que voy a estar aplicando es uno de los labiales de Colourpop. Y ya se los mostré en un haul. Y son los tonos Trap, Viper y...
crueles, o no sabría cómo se dice exactamente, pero bueno, voy a estar aplicando el tono este más oscuro, porque el trap ya lo vieron. La crítica que tengo para hacerle a estos labiales es que se oxidan mucho, no quedan para nada como el, como es en el paquete, se oscurecen una barbaridad. Este que es el tono Crueles, no sé cómo se llama, discúlpenme, queda del color de este más o menos. Yo una vez me puse este y dije, yo estoy loca, sé que me puse este y parecía el color este, y dije, pará, estoy re loca. Y me lo probé y no, o sea, lo compró olor. Pero la duración me gustó muchísimo, la aplicación me encanta y los colores la verdad que son súper lindos. El color es muy 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 lindo, es una bomba, pero ya van a ver que se oscurece un poco. Y bueno, eso fue todo por el video, espero que les haya gustado muchísimo, espero que hayan disfrutado y conocido un poquitito más de estos productos conmigo. Déjenme saber en los comentarios qué video les gustaría ver para poder hacerlos próximamente. No olviden seguirme en mis redes sociales, que se las dejo siempre linkeadas acá abajo. Y no olviden suscribirse al canal y de darle like al video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!